Final Fantasy XIV ha aterrizado en Xbox y con sus 4 expansiones principales incluidas. Este inmenso MMORPG es tan colosal que podrías preguntarte por dónde iniciar, pero para eso estamos aquí, ¿o no? Creando a tu personaje. Para comenzar necesitarás un personaje. En Final Fantasy XIV tienes la opción de seleccionar tu raza, género y clan, aunque estas elecciones son principalmente estéticas. La raza y el clan pueden influir ligeramente en tus estadísticas base. Por ejemplo, los Rockstar tienen más fuerza y vitalidad, pero los Duskwhite Ellison y los Midlander Heir destacan por su inteligencia. Aunque estas diferencias no tendrán un gran impacto en el juego, es bueno considerarlas. La clase inicial que selecciones influirá significativamente en tu estilo de juego. Sin embargo, no te preocupes demasiado ya que Final Fantasy XIV se caracteriza por su flexibilidad, permitiéndote cambiar de clase casi de inmediato. El área donde comienzas dependerá de la clase que elijas. Aún así, los jugadores de nivel 1 pueden desbloquear todas las clases en su área de inicio y posteriormente desbloquear las clases en otras áreas de inicio. La elección de tu clase inicial también determina tu rol de combate. Las clases se dividen en tanques, que lideran el ataque y absorben el daño del enemigo, sanadores, que mantienen al equipo potenciado y saludable, y daño, o DPS, que se centran en dañar a los enemigos. Aunque con el tiempo podrás desempeñar los 3 roles con un solo personaje, es importante reflexionar sobre tu elección inicial. Esto se debe a que los eventos multijugador, como las mazmorras y las pruebas, que discutiremos más adelante, determinarán tu emparejamiento en función de tu rol. Así que vamos a explorar estas clases. Selección de clase. Iniciando con las opciones de tanque, el gladiador es una opción ideal para los jugadores novatos, ya que su combinación de escudo y espada proporciona un equilibrio óptimo entre ataque y defensa mientras te adaptas al juego. Sin embargo, si te sientes más audaz, el verdugo, un tanque que usa un hacha, está ligeramente más enfocado hacia el daño. En cuanto a las opciones de DPS, el arquero es una clase ágil, de rango, que resulta ideal para los jugadores que disfrutan esquivar y evadir. Por otro lado, el pugilista se centra en el combate cuerpo a cuerpo con combos mortales y ataques a múltiples enemigos, que puedes desbloquear cerca del inicio del juego. El lancero, otra opción de combate cuerpo a cuerpo que utiliza una alabarda, posee una habilidad de rango de daño bajo y que más adelante adquiere una habilidad de salto realmente impresionante, de la cual hablaremos en la próxima sección. Si todo esto te parece muy directo, el ladrón, que utiliza un par de dagas, ofrece una opción más sigilosa. Aunque es un DPS, también tiene acceso a un hechizo de curación al inicio del juego, y cuando llegue el momento de elegir un trabajo, tema que abordaremos más adelante, un arcanista puede evolucionar hacia un DPS o un sanador, lo que lo convierte en una excelente elección si deseas tener opciones. Lo mejor de todo es que los arcanistas pueden invocar a unas pequeñas y geniales mascotas llamadas carbúnculos, para que los ayuden, cada una con diferentes habilidades y efectos. El taumaturgo es una clase que se especializa en magia destructiva que puede resultar menos amigable para los principiantes. Para luchar de manera efectiva necesitarás entender a fondo el sistema de combate del juego, pero tu recompensa serán algunos ataques extremadamente poderosos. Si eres de los que tienen un espíritu altruista y deseas iniciar como sanador, entonces el conjurador es tu única opción. Desde el comienzo tendrás una amplia variedad de hechizos de daño y curación, lo que te permitirá desplazarte por el campo de batalla ayudando a tus aliados y causando estragos entre los enemigos. Ahora es momento de hablar sobre los trabajos. Adquiriendo un trabajo. Una vez que tu personaje llegue al nivel 30, podrás evolucionar tu clase inicial elegida hacia una versión avanzada conocida como un trabajo. Los gladiadores se transforman en paladines, adquiriendo habilidades de curación y apoyo mientras manejan su espada. Los verdugos se convierten en guerreros, combatientes imponentes con hachas gigantes y habilidades de apoyo que les permiten incrementar su fuerza para causar un daño considerable. Eleva tu conjurador al nivel 30 y te transformará en un mago blanco con un abanico de habilidades de curación para restaurar a tus aliados. Por otro lado, un taumaturgo se convertirá en un mago negro, con un arsenal de magia explosiva y destructiva a su disposición. Tu pugilista encontrará la fe al nivel 30 y se convertirá en un monje. Su repertorio de movimientos de artes marciales ofrece un gran potencial de combos y oportunidades para posicionales, lo que lo convierte en un excelente trabajo para jugadores que quieren golpear a sus enemigos. El lancero se transforma en un dragón de alto vuelo, utilizando su alabarda para lanzarse al aire y ejecutar algunos ataques muy poderosos. El ladrón se convierte en un ninja, obteniendo un arsenal de magia ninjutsu para complementar sus habilidades sigilosas. Este requiere una combinación inteligente para aprovecharlo al máximo, por lo que no es el más directo, pero es muy gratificante.
El arcanista es quizás el más interesante de todos porque puedes transformarlo en un invocador que convoca esbirros o un erudito que lleva hadas. Ambos son un poco complejos porque debes prestar atención tanto a tu personaje como a su compañero, pero son geniales para crear problemas. Las expansiones añaden más opciones de trabajo, y vale la pena reiterar que a diferencia de muchos MMORPGs, Final Fantasy XIV te permitirá cambiar la clase y el trabajo de tu personaje mientras juegas, así que no te preocupes por encasillarte en un estilo de juego en particular. Misiones. Bien, ahora que tienes un personaje y un plan de carrera inicial, es momento de embarcarte en una misión. La buena noticia es que Final Fantasy XIV tiene un sinfín de ellas. De hecho, te encontrarás con tantas misiones tan rápidamente que puede resultar un poco abrumador. Sin embargo, siempre podrás ver tu próxima misión en la historia principal en la esquina superior izquierda de la pantalla. Es recomendable concentrarte en estas misiones primero, ya que son una de las formas más rápidas de subir de nivel y también desbloquean una gran cantidad de características y clases que enriquecerán toda tu experiencia. El icono de las misiones principales tiene tonos dorados y grises, y también debes prestar atención a las que son doradas con un borde verde. Estas son misiones del Salón de Novicios, misiones de tutorial diseñadas para ayudarte a dominar el juego. Las pruebas que enfrentarás en el salón están adaptadas para tu rol de combate, por lo que es una excelente manera de aprender a jugar de manera efectiva como tanque, sanador o DPS antes de entrar en un escenario multijugador y tener a otros jugadores confiando en ti. Luego están los iconos dorados y azules que marcan misiones relacionadas con una clase o trabajo que tengas disponible, así como cualquier otra que desbloquee nuevas características. Técnicamente no necesitas complementarlas para avanzar en el juego, pero vale la pena dedicarles tiempo. Las misiones de clase deben completarse para obtener un cristal de alma o piedra de trabajo, que te permite mejorar tu clase a un trabajo a nivel 30. Cada clase también viene con una historia secundaria única que surge mientras haces estas misiones. Esto es completamente opcional, pero a muchos jugadores les encanta. Las misiones especiales también son imprescindibles porque activan características realmente útiles, como la capacidad de desbloquear monturas. Finalmente están las clásicas misiones secundarias, representadas por un simple icono dorado con un signo de exclamación. Las recompensas por estas no suelen ser excelentes, por lo que definitivamente pueden omitirse, pero las historias pueden ser divertidas. Una misión que vale la pena buscar desde el principio es Mi Pequeño Chocobo. Cuando llegues al nivel 20, tendrás la oportunidad de unirte a una de las tres grandes compañías. Una vez que lo hayas hecho, puedes hablar con el comandante de la compañía y recibir esta misión. Complétala y desbloquearás tu primera montura de Chocobo. Si comienzas en Limsa, otra que vale la pena buscar es Como Perros y Gatos, que recibirás al hablar con Scrybild en la parte occidental de la Nocea. Está disponible al principio del juego y completarla te dará la oportunidad de obtener un adorable esbirro. De vez en cuando también recibirás una notificación que te informará que un Fate o evento de tiempo activo se ha activado cerca de ti. Estos son encuentros en el mundo abierto donde muchos jugadores se unen y enfrentan una gran cantidad de enemigos, o uno muy poderoso. Son una excelente manera de obtener experiencia. Todo lo que tienes que hacer es entrar en el radio del evento Fate, que se muestra en tu mapa con un círculo azul, y comenzar a luchar. Mazmorras, pruebas e incursiones. Todas las misiones de Final Fantasy XIV pueden completarse individualmente. Además, puedes enfrentarte a todas las mazmorras y pruebas del juego base, conocido como A Realm Reborn, utilizando una función llamada soporte de deber, que te permite formar equipo con personajes controlados por el juego. Sin embargo, habrá ocasiones en las que necesitarás invitar a otros jugadores para disfrutar de todo lo que Final Fantasy XIV tiene que ofrecer. Las mazmorras son misiones de historia que se desarrollan en una zona específica y suelen involucrar a un gran número de enemigos, algunos rompecabezas, así como un gran jefe al final. Si te atrae esta última parte, entonces te encantarán las pruebas. Estas son batallas de jefes muy difíciles en las que tú y otros jugadores se unen para enfrentar a un gran enemigo. Estas peleas también suelen implicar mecánicas especiales a las que tendrás que prestar atención. Al completar una prueba, desbloquearás una versión difícil o extrema para poner realmente a prueba tus habilidades. Finalmente, las incursiones llevan el reto a otro nivel, al reunir un gran número de jugadores para derrotar a enemigos particularmente mortales. Las incursiones normales involucran a un equipo de 8 jugadores, mientras que las incursiones de alianza presentan 3 grupos de 8 jugadores, a menudo asignando a cada grupo sus propias tareas. También encontrarás variantes salvajes de las incursiones normales que aumentan la dificultad, pero también las recompensas. Las incursiones de alianza de A Realm Reborn deben ser completadas para avanzar en la historia, por lo que es realmente importante adentrarse en el aspecto multijugador del juego.
Después de haber jugado algunas de estas desafiantes misiones cooperativas, ganarás acceso a una función llamada ruletas, que te permite volver a jugarlas cuando quieras. Las ruletas también ofrecen una bonificación diaria de experiencia y el temporizador de esto se reinicia diariamente. Vale la pena planificar que lo consideres si estás tratando de subir de nivel lo más rápido posible. Consejos diversos. Ahora que dominas los conceptos básicos, te compartimos algunos consejos adicionales para disfrutar plenamente de tu vida en Eorzea. En Final Fantasy XIV es importante que recuerdes comer. Consumir cualquier alimento te proporcionará un beneficio durante 30 minutos, incrementando tu ganancia de experiencia en un 3%. Por lo tanto, deberás comer algo antes de iniciar una misión o mazmorra. Incluso puedes acumular dos de estos beneficios y extender la duración, consumiendo comida dos veces, pero tiene que ser el mismo tipo de alimento. Beneficios como este también pueden potenciarse con ciertos objetos utilizables. El manual de racionamiento de escuadrón añadirá 15 minutos a la duración del efecto de la comida. Las compañías libres también pueden ofrecer beneficios de comida y muchas otras cosas, por lo que vale la pena unirse a una compañía desde el inicio. Cada vez que subas de nivel y desbloquees una nueva habilidad, dirígete a la sección de acciones y rasgos del menú de personajes y lee la descripción de la habilidad. Ahí descubrirás que podría combinarse con otras habilidades. Si no quieres caminar por todas partes, deberías familiarizarte con los éteres. Estos cristales gigantes funcionan como puntos de viaje rápido entre los que puedes teletransportarte. Encontrarás el primero en tu área de inicio y hay otros repartidos por todo el país. Asegúrate de sintonizar con todos los que encuentres y podrás viajar rápido también. Por un precio, claro está. Una vez que te hayas sintonizado, puedes usar el comando retorno para regresar al cristal que hayas establecido como tu punto de inicio, aunque esto tiene un tiempo de espera de 15 minutos. Ciudades como Limsa, Gridania y Ulda contienen múltiples fragmentos de éter, y una vez que te hayas sintonizado con todos, obtendrás acceso a algunos otros lugares de teletransporte en esa área. Además, teletransportarse dentro de una ciudad es gratis. Otra forma de acelerar las cosas es obtener monturas. Las monturas se convierten en un medio de transporte eficiente después de que hayas desbloqueado la capacidad de hacerlas volar. Esto sucede una vez que completes la misión principal de la historia de Heavensward. Del nivel 50, Intervención Divina. Esto te recompensará con una brújula de éter que te ayuda a encontrar corrientes de éter y sintonizarte con ellas. Una vez que te hayas sintonizado con todas las corrientes en una determinada área, podrás surcar los cielos. ¿Qué clase de reto jugarás en Final Fantasy XIV? Comparte tus comentarios con nosotros. ¡Adiós!